Mira, mira. ¿Qué es ese avión? ¿Eso qué es, un avión o una avioneta? ¿Qué es eso? Es un avión. No, eso es una avioneta. Ah, agua, agua. Miren, amigos, cómo se está quemando por aquí. Bueno, como pueden ver, el día de hoy por aquí es miércoles y hay un gran incendio en los bosques cercanos de Manaugat. Bueno, en los bosques de Manaugat, miren. Hay muchos helicópteros, avionetas, tratando de apagar el incendio. ¿Me lo ve? Los aviones del agua. Ay, yo me pasé por el pasto. Hola, 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 mis queridos latinos a la torre. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Latino a la azada. Ustedes se encuentren bien porque nosotros estamos asados. Estamos a 40 grados. Y, pero no parece 40, parece a 100. ¿Por qué? Porque el viento está, es el viento es el que lo quema uno más que el propio sol. Me vas a comprar una nevera. Dios Padre Celestial. ¿Ah? Compramos una nevera. ¿Para qué? ¿Para meterse ahí a dormir o qué? Para andar en ella para todo lado. Tan chistoso. Bueno, vamos por aquí en la calle porque vamos a hacer una pequeña diligencia. Uy, no, 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 ese sol está de no, Padre Señor Cali, no, nuestro, el calor. Calor no es, no. Uy, ¿qué? Bueno, no sé si alcanzan a sentir, a oír, a escuchar el viento. A escuchar el viento, pero está súper fuertísimo. El viento, miren los palos. Uno, dos, tres. Ay, sí, es que uno tiene que pasar por el sol corriendo. Porque cuando se hace en el sol, Dios mío. Yo me mojé bien el pelo, me lo dejé empapado, es que me goteaba y ya está todo seco. Ay, ayer, ayer que salí en la moto con mi esposo, también estaba haciendo calor igual que hoy. Y hagan de cuenta como si uno fuera con esas secadores, pero que lo estuviera así pegado al pelo, así, así más o menos. Pero por todo el cuerpo. Por todo, miren los aviones. Es que, bueno, hay un incendio, un gran incendio que se está produciendo ahorita en estos momentos en los bosques de aquí de Manaugat. Ustedes pues fueron muchas veces conmigo a esos bosques en inviernos y pues en estos momentos hay mucho calor, mucho sol. Entonces no sé si fue por eso que se ha provocado el incendio, pero bueno. Vamos a ver, a esperar las noticias. Yo ya vi que por ahí algunas personas han visto las noticias. Yo no había visto todavía, pero sí ya había visto el incendio porque desde mi casa pues se puede ver. Este tan pendejo, me asusta. Bueno. Bueno, y por aquí pues seguimos así. Son las 6 de la tarde, amigos, y esto no para, el humo no para. No ha cesado todavía. Todavía se escuchan helicópteros y pues así está por allá el sol. Se ve bonito, pero bueno, no es muy grato ver así el cómo se está quemando el bosque, amigos, porque la noticia, según entiendo, está muy cerca de los apartamentos, o sea, al lado de allá donde se está quemando el bosque. Entonces pues es lamentable lo que está sucediendo por aquí en Manaugat el día de hoy. Mire, pues todo se ha inundado de humo. Todo, 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 todo. Obviamente aquí también se debe sentir, simplemente que se debe también haber inundado de humo por aquí. Simplemente que no se siente, no se ve mucho. Bueno, así seguimos por aquí en este día.
en sus casas. Por aquí, hoy es 29 de julio. Julio del 2021, jueves. A ver, estamos pasando, amigos, un momento muy difícil aquí en la ciudad de Managua, Antalya. Bueno, el video que les estoy subiendo el día de hoy, jueves, es lo que pasó ayer aquí. Aquí en Managua se inició un gran incendio en cuatro puntos de los bosques. Y pues miren, este es el panorama que se vive hoy, jueves, porque eso empezó ayer miércoles, a más o menos a las 12 del día. Está lamentablemente está bastante, miren la cantidad de carros de bomberos que van pasando. Se me alcanzó a voltear la cámara. Y así está, así amanecimos hoy. Miren. La cantidad. Bueno, miren, así estamos por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me dio vértigo! Miren el sol como está. Así amanecimos hoy. Son las 7:30 de la mañana. Y miren esto. Pobres pajaritos, Dios mío. Bueno, miren. Miren la cantidad de ceniza que hay por aquí. Esto está lleno, lleno de ceniza. Miren. Todo esto. El humo no. No podemos abrir las puertas, las ventanas, nada, porque el humo no nos deja. ¿Sí? Yo estoy acá afuera, pero el humo no nos deja, amigos. Miren este panorama del día de hoy. En estos momentos estamos a 31 grados. Mis hijos están en el salón porque aquí en la cocina se siente todavía pues el olor a humo. Entonces tengo cerrado. Sí, porque alcanzó a entrar humo esta mañana. Ya el humo estaba llegando, no me había dado cuenta y yo tenía esas puertas abiertas. Bueno, ya en el video anterior pues pudieron apreciar lo que sucedió. Se quemaron varias casas y edificios, apartamentos. No sé todavía cuántas personas hayan quedado quemadas, porque nosotros de aquí no hemos salido. Mi esposo sí se fue a trabajar, obviamente, porque esta semana le ha tocado de día. Entonces pues esperemos que hoy puedan parar lo del incendio, porque la verdad pues no sé si es que para el lado de allá haya otro incendio el día de hoy, porque hasta donde se había estaba desde el bosque de allá hacia el otro lado, sí, pero ahora pues los bomberos están pasando hacia el otro lado. Todo el día de ayer y el día de hoy han pasado ambulancias toda la noche, bomberos toda la noche. A las 3 de la mañana se fue la energía. Pues el humo más el calor, porque se sentía apenas estaba sintiendo como el olorcito al humo, y el calor de ayer fue impresionante. Subió a más de 40. El pronóstico para hoy también es el mismo, y es impresionante ver fotos, ver videos, como hay árboles en la... ustedes han visto que hay muchos árboles en las aceras y en todas partes. Entonces el fuego estaba a este lado, y ver cómo se empieza a quemar a este lado los árboles, las palmas, sin tener contacto con el fuego que está al otro lado. Bueno, me imagino por el calor, ¿no?
Las palmas que están secas se empiezan a quemar solas. Entonces, amigos, es impresionante cómo se está quemando todo esto por aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí acompañándonos. Y pues, amigos, Dios permita que todo pase rápido y puedan apagar todo ese incendio, los incendios, porque son varios. Vamos por acá. Son las 9 de la mañana y aún siguen pasando. Mire, llevan máquinas. Es que afuera huele mucho a humo y ya no puedo salir más. Uf. Siguen pasando carros de bomberos, ambulancias. Y amigos, bueno, por aquí amanecimos sin gas. Y pues me tocó que pedir una pipa de gas, porque mi querido esposo no contesta el teléfono. ¿Por qué? Porque está trabajando. Entonces, bueno, ya la acabo de traer. Ahí ya la instalé. Y, amigos, lo que pasa es que el incendio se ha expandido hacia Adana, ¿no? Entonces, por eso también es que están pasando tantos carros de bomberos y todo hacia el lado de allá. No sé si alcanzan a visualizar, ¿no? Ellos están pasando hacia allá y el incendio de aquí estaba hacia allá, ¿no? Hacia allá, hacia el bosque de allá. Entonces, pues, ay, Dios mío, hay que esperar a ver noticias ahora en el transcurso del día. Permiso, mi amor. Sí, ya le voy a dar quelos. Entonces, bueno, así estamos por aquí. No se puede abrir nada, está haciendo un calor impresionante. Como yo les dije, ya empezó a hacer sol. Y pues se siente ese olor a humo y como estas cosas, no sé, eso no tiene buen, no cierran bien. Entonces, por aquí se alcanza como a sentir el olorcito al humo, ¿sí o no? Buenos días. Buenos días. ¿Cierto que alcanza a sentir como el olor a humo acá adentro? Bueno, pues ya está aclarando un poco el panorama afuera, gracias a Dios. Bueno, y ahí les acabo de publicar el videito. Espero lo vean. Y bueno, y por aquí voy a hacer un choricito con queso. Ay, para el desayuno de hoy, amigos. Y por acá estoy pitando unos frijoles para hacer hoy de almuerzo. Frijolitos. Bueno, ya por ahí van los chicos para afuera. Van a ir a comprarse un ventilador para el cuarto. Ya por allá abajo a Michael y Juan Manuel. Juan Manuel dice como no le gusta caminar, vea, es buen cicla. Michael sí va caminando, va a pie. Bueno, es que les di para que se compraran un ventilador para el cuarto. ¿Por qué, amigos? Porque, bueno, el cuarto de ellos es pequeño. Y aquí, pues, ese aire yo casi no lo prendo. Solamente lo prendo en la noche, en el día. Ahorita no está haciendo calor acá adentro. Porque yo mantengo toda la casa, mira, así como la está, la mantengo cerrada. Y como toda la noche ha estado prendido el aire acondicionado, yo lo prendo más o menos a 25, entre 25 y 27. Para que no consuma tanta energía también, porque ahorita pues la energía ahorita aquí está muy muy cara también, y como para no dormir todos aquí amontonados en la misma parte, entonces pues le doy para que se compren su ventilador mejor y tengan allá su privacidad. Además que ellos todo el día, en el día, mantienen mucho encerrados en el cuarto, entonces pues
imagínese. Entonces que se lo compre para que cuando estén en el cuarto, pues estén ventilados. Y por ejemplo, hoy no se puede abrir absolutamente nada, ni ventanas, ni puertas, ni nada. Entonces vamos a estar aquí encerrados. Y hay veces, uno, o sea, por ejemplo, lo que soy yo y Juan Manuel, cuando prendemos mucho el aire acondicionado, se nos tapa la nariz y a mí me empieza a dar como un dolorcito aquí. Entonces eso me pone a mí súper mal, de la rinitis. Y Ubekid ahorita lo vi y también está así como con la nariz tapada. Entonces es preferible el ventilador que esté haciendo como para allá y para acá fresquito y no ese aire acondicionado. La verdad que eso a mí siempre, lo que ha sido el aire acondicionado o el polvito, yo huelo como olor a polvo y me empieza la estornudera tremenda. Entonces, bueno, amigos, ay, este es un ventarrón afuera tremendo, que ya se me va a llevar las cobijas del balcón, la ¿cómo se llama eso? La cortina esta se va a volar. Miren, vean, o sea, ya se me descolgó aquí esto. Yo lo tengo ahí tapado, es porque nosotros de noche a veces dormimos allá cuando está fresco. Y esta, miren, vean, ya, eso ya se ha descolgado varias veces del tanto viento. Pero bueno, ay, mis matas, pobrecitas, voy a echarles agua, aunque sea. Vean, si no abro aquí no me doy cuenta que casi no hay agua. Vean, miren el chorrito que hay. Y en muchos barrios no hay agua. Bueno, por ahora no voy a poder echar agua a las maticas porque, menos mal de anoche les eché, porque no hay agua. Entonces coloqué a recoger agua mejor para si de pronto se va el agua del todo. Y uff, es que el sol está tremendo. No, miren esto. Eso me toca que yo creo sacarle la lana, lavar cobijas. Bueno, va a tocar un trabajo arduo después de que termine todo esto. Dios mío. Bueno, doy gracias a Dios, obvio, de que aquí solamente cayó fue ceniza y el olor al humo. ¿Sí? Porque créanme que qué pesar, o sea, qué tristeza las personas que están hacia el lado de allá, que si algunas se les quemaron sus casas, algunas se, no, sus cultivos. Dios mío, que Dios nos ampare y nos favorezca a todos. Todos, oraciones para todas las personas que han perdido sus cosas en este tremendo incendio, amigos. Ha sido muy, muy, muy grande el incendio, demasiado. Miren el sol que está haciendo tan tremendo, y apenas son las 11 de la mañana y todavía se ve así nublado, miren. Aunque el incendio no fue por aquí tan cerca, mire, pues para allá queda el mar y mire el humo como tapa todo. Todo está tapado, todo está nublado de solo humo. Y cae ceniza, solo ceniza. No entro esto porque pues ya para qué, o sea, ya eso ya está untado de ceniza. Si lo entro, se me va a inundar la casa completa de ceniza. Entonces es mejor dejarlo ya ahí y ya después lavarlo. Mire, por ahí vienen mis hijos. Yo no puedo creer. O sea, yo los mandé a comprar un ventilador para ellos, pero creo que traen una miniatura. Sí, porque la caja que tiene en la mano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, esa miniatura no creo que. Mira cómo se está riendo. No puede de la risa. Usted es un irresponsable, Javier. A ver qué se carga. Le di 150 liras por un ventilador y trajo un ventilador de 34. Mire. ¿Usted cree que eso le va a mentir a usted algo? Venga, conéctelo. No, es el tamaño, es el poder. Y te cae cargado.
¿Y esto qué es, Michael? Venga, veo. Hay tanta y no que haga y no huya, ¿yo? Ah, esto es para ponerlo en las patitas. Sí, para usted solo. Pues no ventea nada. Ni ventea. No nos manden a comprar. ¿Y entonces usted qué va a hacer con eso? Vea. Pues yo para eso uso, eso parece para un computador. Para un escritorio. Eso ni se le ocurre meterle el dedo, que eso le corta los dedos, no, eso. Sí, no ve que eso es de metal. Bueno, me lo corto con eso. Pero fue con uno de plástico. Es que mentía de para atrás. Él dice los chistes y se esconde, ¿vio? ¿Con esto dónde se prende? ¿Y entonces, según usted, qué? Yo necesitaba uno de esos que daba vuelta así para que lo colocara allí parado. Tengo para los dos. ¿Dónde? A mí no me da risa, en serio que no. Es que yo, mentira. Él por no ir al centro. ¿Quién fue que yo creo que fuéramos a Chota? Juan Manuel. Pero yo le dije, eso está muy pequeño y después nos regañan. Y él dijo, bueno, por aquí. Ah, la luz del baño para aquí. A Michael le tocó armarlo porque eso venía desarmado completamente. Y el otro, pues lo devolvimos. Uy. Menos mal lo recibieron. ¿Cierto? Oh, mira. ¿Qué? Uy. Dios mío. Está naranja. Sí, está. Un día, se ve un día triste, no sé, como. Como esos días grises, así todos opacos, pero el viento está un poquito, ay, yo no sé, se siente como fresco, pero a la vez caliente. Mire, qué horrible, terrible, pero bueno. Me da como una tristeza entrar a mi cocina y verla así como tan poquita iluminación, como siempre he estado, ay, con la iluminación. Y ya. Ah. Más bomberos por ahí van pasando. Vean, 3. Ya son, van a ser la 1:00 p.m. Yo no estoy triste, pero sí se siente una tristeza en el ambiente. Obviamente, por todo lo que está sucediendo, se siente el ambiente muy pesado. Se siente una energía como tensa. Además de eso, pues, no sé, o sea, se ve muy oscuro, muy gris. El día muy gris, amigos. Y bueno, para eso, completar, vean, no hay agua. Vean el chorrito que está saliendo. Y si le hago para atrás, esto es agua caliente. Entonces no hay agua. Y la energía, la electricidad se va y vuelve, se va y vuelve, se va y vuelve. Entonces me toca que, bueno, ni el aire lo puedo prender, porque si no, de tanto, pues imagínense el consumo tan tremendo, la jaladera de energía. Entonces, bueno, menos mal, Michael está allá tratando de terminar de armar el ventilador y ponerlo, porque amigos, ¿qué más hacemos? Y Huequil está viendo muñequitos en la tablet. Volví, le resucité la tablet por allá. Y aunque eso no quiere cargar igual. Entonces me toca ponerla a cargar un poquitico, prestársela un poquitico y prestársela. Porque si no, amigos, el juego Huequil se me pone más triste que el día. Porque él sin muñecos no vive. Mira, yo voy a organizar este desorden. Ya medio organicé la sala. Ahora voy a organizar por aquí. Por ahí me habló doña Marjorie a preguntarme que cómo estábamos, porque pues me imagino que ya el esposo tiene que haberle comentado todo lo que está sucediendo. Todavía se ven helicópteros y aviones, esas dos aviones pasar para llevar agua. Michael me acaba de comentar que están cerrando todas las calles del centro, todas las calles las están cerrando. Me imagino que solamente para dejar pasar lo que son bomberos y carros de los guardabosques, ¿sí? Porque aquí hay carros de guardabosques. Entonces me imagino que es por eso, porque por allá la vía más rápida, acá eso es muy lejos de allá, del centro, o sea, del puente amarillo donde yo siempre los llevo, por ahí esa es la vía más rápida para que ellos lleguen hacia el bosque. Entonces me imagino que lo han cerrado solamente para que pasen bomberos y
todo lo que tenga que hacer para transportar agua. Aún todavía no lo han podido parar, o sea, cierta parte de este lado sí, pero él se ha ido creciendo hacia allá. Entonces hay que esperar noticias. Ya pues yo publiqué por ahí algunas cosas que he visto. Han desalojado casas, desalojado hospitales, muchas cosas así, porque pues siempre alcanzó gran parte del lado de allá. Se quemaron algunas casas, apartamentos. Estaba alcanzando el hospital, alcanzaron a apagarlo ahí, pero alcanzaron a evacuarlo también. Y pues es triste también, es triste ver todo esto así. Lamentable. Pero bueno, confiemos en Dios, roguemos a Dios que todo salga bien y que nuestras oraciones se eleven para todas esas personas que en esos momentos están damnificadas, amigos. Vea por aquí, vea, ya. Ya, porque es que el aire, el ambiente ya se puso a poner muy pesado para respirar. Sí, ya me está dando la garganta. Vea, ya está fresco el cuarto. Las patas suyas también están frescas. Pero pues yo estoy es por acá, en la cocina. Y les voy a mostrar algo. Por aquí. Por aquí, por esto, sale el olor del humo, ¿sí? Entonces ya dentro de la casa se siente muy el aire para uno respirarlo, se siente ya muy pesado, ¿sí? Entonces ya a mí ya me dio carraspera. Yo mandé a los muchachos, pero ellos fueron con tapaboca, obviamente, por obvias razones, por el bicho y por el humo. Pero ellos dicen que afuera se está venteando bastante. Pero uno sale, o sea, salgo aquí y se siente el olor al humo. Entonces te da carraspera. Si te entra, está también igual. Entonces está muy, muy pesado para respirar. Ellos están con el ventilador. Uekir está en la sala y ya prendió el aire. Entonces, pues bueno, vamos a... él lo prende y lo apaga. Pero como la energía se está yendo, entonces ahorita ya se lo apago de arriba y no se lo voy a prender más, ya que se venga acá con el ventilador con ellos. Y ellos sí abrieron la ventana para poder que saliera como para ventilar todo ese olor del humo. Y ya el cuarto ya se ambientó bastante. Bueno, espero que no nos vaya a dar gripa o algo así en la garganta, porque ese olor, la verdad, lo pone uno como bastante maluquillo. Y no voy a dar clase de Zumba, me tocó cancelarla, amigos, porque es que se siente el ambiente pesado. Aparte de eso, no hay agua. Y de pronto me pongo yo a brinconear, además con este calor que está haciendo tremendo, no puedo abrir ventanas, no puedo nada. Siento que me ahogo. Entonces me tocará terminar las clases ya el sábado, porque me quedan 2 días para el reto. Ya terminamos en 2 días, ya era hoy y mañana, pero va a tocar hasta el sábado, amigos, a esperar a que mañana ya, espero que mañana ya el ambiente amanezca mejor, que así va a ser, hay que decretarlo. Miren, los helicópteros ahora ya van hacia la zona de allá, como pueden ver ahí. Amigos, son las 3 de la tarde por aquí. Uy, Dios mío, miren esto cómo está. Miren. Y la parte donde se quemó, pues es allá al fondo. Allá en los bosques de allá al fondo. Y todo fue recorriendo hacia allí. Así está todo por aquí, arriba de la mezquita. Allá al fondo se alcanza a ver la bandera turca. Y el sol se ve así. Naranja. Bueno, fucsia, no sé, violeta, qué sé yo qué color se ve. Y ambulancias y bomberos
y carros de, bueno, lo mismo que les he dicho todo el día. Seguimos en esto, amigos. Me tiré los frijoles. Huele a quemado. Me tocó que, voy a colocar el ventilador para poder que salga el olor. Pues ya afuera huele quemado, quemado. ¿Por qué? Porque estaba editando un video corto para ustedes. Pero vamos a ver. Aunque se ven buenos, huele a quemado, quemado, requemado. Vamos a ver cómo quedaron por debajo. Me toca que cambiaros de olla. Vean, quedó el fondo negro, negro, negrito. Pero bueno, lo salvé. Ya acá ahorita le echo el guiso, le echo más agua y listo. Está listo. 4 y 24 de la tarde por aquí, amigos, y miren cómo se ve al fondo en el mar. Miren, así se ve en el mar. Ay, salieron corriendo mis hijos, tan chistosos. Y también hay una cantidad de aves, pero cantidad de aves como pidiendo agua, amigos. Y huele, huele como si fuera a llover. Que llueva, Dios mío, que llueva. Yo sé que va a llover, yo sé que va a llover. Miren. Ay, huele a aguacero. El pronóstico para hoy no es agua, pero va a llover. Porque así es Dios, nos quiere. Ah, ¿y usted qué es que va a hacer? ¿A grabar? Me olvidé que ya estaba grabando. ¡Ay! ¡Qué lindo! Y está venteando fresco, está... o sea, la temperatura bajó mucho, el sol sí se ve todavía naranja, se ve bien raro. ¿Cómo se ve? ¿Eso qué es? ¿Por qué se ve así tan amarillo? Mire, el sol aún todavía se ve así. ¿Por qué? Porque todavía está pues tapado de humo. Tapado de humo. Para allá ya se ha dispersado el humo, ya se ha ido mucho más hacia allá. O sea, se está yendo hacia allá, hacia el fondo, hacia el mar. Y muchas aves están volando muy bajito. Miren, miren, esas son las que piden agua. ¿Cómo se llaman? Las golondrinas. Las golondrinas son las que piden agua. Hay bastantes, muchas, muchas, muchas por ahí. Mírele la facha y mírele arriba. Mírele la facha y mírele arriba. Mírele la facha y mírele. Y mira el camarógrafo. Ya, también como los. Mire la cantidad de carros que van saliendo con agua. ¿Por qué? Porque ellos entran por aquí. Al, ¿cómo se llama eso? Al río. Y vuelve y salen allí llenos ya de agua. Estamos en un ring de fuerza. Vamos a ver. Háganle pues, a ver quién gana. 2, 3. Van a partir de la mesa. Tiene fuerza. Ah, esos bracitos. Esos bracitos. No, no, no. Pero está bien. Me da risa. Háganle pues, pero ninguno de baja. Voy yo. Voy yo, voy yo. A ver, no tramposo. No, no va a dejar trampa. No, no sabe que no es trampa. No, pues Michael ya. Ah, movió la mesa. ¿Quién movió la mesa? Pero le quieta, no, que le quieta. La izquierda me queda más fácil. 2, 3. Ahí, tenía fuerza en la izquierda. Venía. La derecha. No. Él quiere la revancha. La revancha, la revancha. Corre más el codo para acá. Pues casi me lo pega. Dale, 1, 2, 3. 9. 1, 2, 3. Ay, es que te. ¿Cuántas más te echan? No, me voy ya a hacer el. Vea. Cuidadito con la puerta. Ya se soltó con el viento. Ajá, sí, se soltó con el viento. Vea, prende esta la luz. Véalo, vea, véalo, vea. Ellos se aman tanto, así como discuten, se aman. Véalo, vea. Véalo, vea. Véalos. Ya,
¿Ah? Falta y no el chiquitico que llegue corriendo. Chao. Mejor voy a cargar mi brío. Los brioles llevan como una semana haciéndose. Bueno, pero aquí vamos así con esta refrijolada. ¿Por qué? Porque vea, estos están sin sal y sin guiso, porque son para guardarlos. Y estos ya le coloqué el guisito. Miren, les coloqué la sal. ¿Qué pasó? Entonces ya están listos. Afio Tolsum. ¡Ajá! Bueno, resulta que estos niños tienen antojo que es que comer frijoles con tortilla y ají. Yo comida así no he llegado a, no me la he llegado a comer. Yo sé que los frijoles con arroz y chicharrón, pero el chicharrón no hay. Hay sushi. Bueno, vamos a servir por aquí. Ay, 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 ay. Así que afie Tolsun, amigos. Afie Tolsun. Hola, amigos. Siempre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo ustedes? No, usted, ¿qué está haciendo conmigo? Bien, bien. ¿Qué? Tapando la boca a mi mamá. ¿Por qué? Que sí, que no hable. ¿Por qué no hable? Miren cómo se ve el cielo ya a esta hora. Son las, ¿qué? Las 7:30, ¿cierto? ¿Michael? 7:54, o sea, las 8. Miren, eso es producto del humo y el sol. Bueno, y por aquí vamos a calentarle comida a mi esposo, porque yo tenía por aquí eso es yeme patrillán, o sea, eso es guiso de berenjena. Va a ser una ensaladita rapidita. Y yogur. Él se fue a comprar el pan porque no hay. El pan que había está tieso. Y bueno, lo que hay aquí. Ah, no, sí está tieso. También. Está como para un coscorrón. Vean. No, no, no. Eso no sirve. Tanto que no quería abrir la casa, pero me tocó abrirla. Porque estaba haciendo mucho calor. Pero, bueno, y sí, ya se llenó todo, todo está lleno de ceniza por ahí. Mañana hay que aspirar, porque me tocó entrar eso. ¿Y qué les iba a decir? Ah, y le pedí el favor a mi esposo que fuera y cambiara el bendito ventilador pequeño ese que me trajo Michael. Porque, pues, la verdad no lo necesito, no me sirve y... No sirve. Entonces mejor es que lo cambie. Y él estaba a lo de mi suegra, fue a preguntarle a ver cómo estaba, porque pues igual, o sea, ella vive más cerca hacia allá, ¿no? Hacia el centro. Entonces, pues preguntándole cómo había pasado la noche y cómo estaba hoy, porque pues ella solamente está con la hija. A ver, mi cuñada no se fue, se fue solamente la hija. Ella sí se fue para Ancar allá. Pero mi cuñada se queda ahí hasta, creo que hasta mañana fue que dijeron. Bueno, ellas dicen, sí, mañana me voy, al final ni se va. Entonces, mañana. ¿Por qué? Porque esta semana que viene, llega la primera cuñada que yo les presenté a mis hijos. O que presenté a mis hijos ante ella, bueno, como sea. El cuento, pero es eso. Entonces ella llega esa semana y también llega la otra hermana de él, la menor de todas, ¿sí? La menor de todas, o sea, él es el menor de todos, el más chiquito de todos los 8 y ella es la séptima. Entonces, pues ellos son muy, 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 muy amigos, muy, 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 se quieren mucho. Entonces viene ella con sus hijos, pero ella sí no se deja ver la cara porque ella es completamente tapada hasta el hocico, hasta la nariz. O sea, ya solamente se le ven los ojitos.
Las otras tres hermanas de él, ustedes saben que ellas sí se dejan grabar y no hay problema. Pero pues ella es por la familia del esposo, por el esposo y bla, bla, bla. Entonces, bueno, ellas dos vienen en esta semana que viene. Bueno, voy a servir la comida porque si no, me voy a quedar aquí parada. Listo, por aquí ya está la comida servida. ¿Y qué pasó? Ya les cuento. Miren qué es esto. Un ventilador igualito al que compramos hoy. Es que yo no le había dicho a él. Sí, un ventilador nuevo. Yo no le dije a él antes de irse que ya había traído uno. Bueno, amigos, miren por aquí todavía la cantidad de ceniza que hay en el aire todavía, en el ambiente. Ahí en la luz de la lámpara se alcanza a ver. Miren, cositas que vuelan todavía. Bueno, eso es una mariposa, pero el resto es lo que pasó ahí, no sé qué era. Pero bueno. Me quedo callada mejor. En todo caso, es que miren, ahí todavía se ve. Mucho ceniza aún. Y después del reportaje, pues, a lavar la losa. La cenicienta. Ay, Dios mío. Dando gracias a Dios que existe esta cosa, lavalosa. Porque así he podido tener toda la losa acomodada dentro de la lavalosa y no tener reguero por toda la cocina de losa sucia. Y dando gracias a Dios que aquí usan mucho, ¿cómo se llaman esos? Paneles solares, y pues tienen siempre su tanque de agua grande arriba, y cuando el agua se va, pues solamente queda ese tanque de agua, un tanque para cada apartamento. Pero el problema es que el agua sale caliente, porque pues es para calentar el agua, ¿no? Aquí, miren, para allá, pues no, es agua fría, ¿no? Ya les dije que no había. Aquí, si uno la deja un ratico, ella se calienta. Entonces me toca aquí como por chorritos usar cuando vaya a usar. Sí, estamos imbañables el día de hoy. Porque pues, a ver, hay agua caliente, sí, y uno la podría dejar en un tarrito enfriando para poderse bañar, duchar. Pero el problema es que si no llega el agua, imagínense. Entonces es mejor esperarse unas horitas más, para hasta las 12 de la noche voy a esperar. Si no, pues busco un tarro y enfrío el agua, la dejo que se enfríe y me ducho, así sea de la cintura para abajo, pero me ducho. Porque el calor, más uno estarse así, no, amigos, no. Por eso medio me mojé la cabecita, medio me peiné para estar presentable para ustedes. Amigos, qué pena. Menos mal, no somos olorosos. Si no les llega el olor hasta echar. Ay, Dios mío. Bueno, y pues ya por aquí terminamos en la cocina. Gracias a Dios. Ya. Ay, se me quedó esto por acá. Es una, pero es grande. Ya está al otro lado. ¿Ya lleva mi papá? No. ¿Ya? ¿Ya le trajo las sillas? Bueno, y pues así quedó la cortina que me mandó mi suegra con mi esposo el día de hoy. Es bastante transparente, pero bueno, quedó bonita. Me parece bonita la tela. Bueno, buenas. Por aquí disfrutando el rico aire del ventilador, del segundo ventilador de hoy. Cuidadito. Bueno, ya saben, menos mal que en Colombia se acostumbró a haber ventiladores por toda la casa, ¿cierto? Gracias a Dios nunca se le ocurrió meterle los dedos. Claro que estos, bueno, aunque sean de plástico, también metes un susto, también cortan. Pero bueno, él ya
Ya se acostumbra al ventilador. Uy, está bueno, está bueno. ¿Cierto? Y pues amigos, pues no siendo más por el día de hoy, ya por aquí son las 9 de la noche, ¿cierto? Nos vamos a ir a dormir. Sí. No compré un ventilador para mi cama de mi mamá. Sí, ese es para nosotros y el otro es para los muchachos. Entonces, amigos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a dormir cada uno en nuestra cama por el día de hoy. Gracias a Dios. Y pues, escuché todavía. Bueno, lamentablemente, pues todo lo que pasó hoy, amigos, oremos mucho para que no sigan pasando estas cosas en el mundo. Y después, bueno, ya veremos por qué fue que se provocó el incendio, porque hay varias versiones, están en investigación. Esperemos que, qué dicen de esto. Ok, no saquemos conclusiones a la ligera, solamente están en investigación. Bueno, queridos amigos, no siendo más por el día de hoy, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Es el próximo video blog de Jenny y su familia. ¡Tour colombiana! Chao, chao, soy Raguro Churu, nos vemos hasta el próximo video blog.